La música es una de esas disciplinas que, aunque tú estés toda la vida dándole, no la alcanzas a abarcar completa. En ese sentido, cada uno tiene su propia búsqueda, su propio camino, sus propios intereses dentro de lo vasta que es la música, ¿cierto? Y hoy día les quiero compartir 6 cosas, 6 situaciones o experiencias que a mí me han hecho mejor músico y han construido mi propio camino. La última de estas 6 inclusive no tiene nada que ver con música, pero igual está bueno, al final es todo lo que nos alimenta como creativos. Estás en el canal de Creciente.net, donde cada semana compartimos 2 videos para que compositores y compositoras puedan hacer más y mejor música. ¡Vamos al grano! Lo primero que a mí me cambió muchísimo fue escuchar más música, abrir mis horizontes musicales. Cuando yo empecé a tocar guitarra eléctrica a los 15 años, este camino fue desde el rock, ¿ok? Desde la parte más rockera y abriéndome hacia el metal. Y como saben, los metaleros son un poquito cerrados. Yo siempre escuché bastante música en realidad, pero hubo un punto de quiebre que fue cuando yo entré a estudiar sonido, como para ser sonidista, ¿cierto? En la Universidad de Chile. Y pasa que ahí había, no sé, 30 personas en donde todos escuchaban música distinta y todos eran amantes de la música. Entonces, de manera inevitable, me fui viendo influenciado por estas nuevas músicas y empecé a encontrar que, uy, tal vez si no había escuchado nunca rap, empecé a darme cuenta que había mucha riqueza en esos estilos que yo tal vez no conocía tanto, o el folclore, inclusive el folclore de Chile. O sea, empecé a valorar más otras músicas que hasta ese punto no había valorado porque no había tenido una mentalidad abierta para enfrentarlo. La gran ganada en eso es que empiezas a ver de otra manera, a encontrar otras soluciones a las mismas situaciones. Es decir, alguien que toca mucho jazz y lleva mucho metido en el mundo del jazz, si es que escucha Yes, que sería como rock progresivo, se va a dar cuenta que hacen cosas que en el jazz no se ven y que se podrían incorporar perfectamente. ¿Bien? A nivel formal, a nivel del manejo de la textura, a nivel de la melodía inclusive, la métrica, la rítmica. O sea, uno se enriquece mucho al mirar hacia el lado y decir, bueno, ¿qué es lo que se hace en ese estilo? Y aparte, tienes que tener esa disposición a disfrutarlo primeramente, que eso es lo primero, tener esa mentalidad abierta de que toda la música es disfrutable. Y hoy en día, inclusive, si me ponen un reggaetón, yo lo puedo disfrutar. No es algo que yo escucharía en mi soledad, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que eso se lo recomiendo muchísimo. Como dato curioso, cuando yo estaba más o menos en cuarto año de esa carrera, que al final me salí porque me caía la música, estuve tocando en un grupo como de cumbia progresiva, y eso me cambió mucho. Era guitarrista, con Eric Romero. Romero Heisberger se llamaba. Bueno, la cosa es que eso me cambió mucho mi manera de entender la guitarra, los recursos que se utilizaban, incorporarlos y además, como un punto fuerte, el uso de la síncopa y estas rítmicas más sabrosonas, un poco de la salsa, que también aparecen un poco en la cumbia. Entender esa rítmica desde la experiencia y desde el tocar con otros cambió muchísimo mi forma de enfrentar, bueno, la rítmica primeramente y los recursos que me ofrecía el instrumento en general. Lo segundo que a mí me transformó fue tocar con más gente, hacer grupos, proyectos, grupos de estudio, lo que sea. Y ahí es curioso cómo los músicos nos obsesionamos con estar listos para tocar con más gente. Bueno, porque tengo que prepararme, ¿cierto? Tengo que estudiar un montón solo, tengo que estudiarme todos esos licks para que cuando llegue a la jam esté listo. Bueno, mentira, eso no pasa. Está bien, prepárate todo lo que quieras. Pero en primer lugar, nunca se va a estar listo, eso es lo primero, regla de oro, nunca se va a estar listo, nunca va a ser perfecto. Y en segundo lugar, hay ciertas cosas, ciertas dinámicas que las tienes que aprender haciendo, tocando con más gente. Tienes que aprender a interactuar con los demás y eso no lo vas a aprender solo o sola, nunca, jamás. Tienes que estar en un contexto de grupo para aprender todo eso. Es como que, como se dice en Chile, te falta calle. Bueno, sería como que te falta tocar con más gente y desarrollar ese arte que es enlazarse con los demás, interactuar, saber qué es lo que necesita la música en ese momento para que el resultado sea mejor y al final hacer esta como sinergia entre los distintos elementos de un conjunto musical para que vaya saliendo el mejor resultado posible y que todos se pongan de acuerdo para ensalzar la música.
Además tiene dos efectos secundarios. Primero, que lo pasamos re bien tocando con más gente. Es súper lindo. Si bien no tenemos la soledad esa que nos permite repasar y repasar y repasar un mismo pasaje, pero la pasamos lindo, jugamos, nos reencantamos con esto, que al final es lo que nos encantó en primera instancia, el jugar con la música y que en las sesiones de práctica solo se pierde un poco. Y lo otro es que siempre el que está al lado tiene algo que enseñarte, aunque sea de manera indirecta, aunque no sepa mucho, pero siempre el otro te va a enseñar algo y eso es súper valioso porque puede ser justo lo que necesitas en este momento. Entonces te invito siempre a generar instancias para tocar con más gente, sean improvisaciones libres o una llamada del estilo jazzístico y preparar algunos temas y juntarse, o un grupo de estudio también es muy buena idea. Armar un grupo de estudio si tienes gente que esté en la misma onda de crecer más, armarse un grupito de estudio. O proyectos ya más formales, lo que sea, pero tocar con más gente siempre te va a hacer crecer mucho. La tercera cosa que a mí me transformó musicalmente tiene que ver con mis inicios y es sacar música de oído. Cuando yo comencé no conocía Guitar Pro, no conocía Ultimate Guitar, no sabía leer tablatura, sino que empecé sacando de oído. Además, como la primera música que uno escucha siempre tiene una conexión más emocional con uno y siempre te va a despertar cosas, en ese momento esa conexión emocional hacía que se me quedara mucho más grabado todo en la cabeza. Entonces, el sacar música de oído a mí me ayudó muchísimo. No tenía idea qué era un tono, qué era medio tono, pero sí sabía que para llegar a esa nota que escuchaba necesitaba subir dos espacios en la guitarra. Esa era mi lógica. Con el tiempo después fui estudiando, fui entendiendo más y fui enlazando eso que yo conocí en el oído, que conocí en el instrumento, con la cuestión teórica y de a poco fui construyendo un oído que en realidad yo tengo buen oído, es uno de mis grandes activos en mi oído. Y en gran parte es porque yo comencé sacando mucha música de oído, más que un entrenamiento deliberado de sacar intervalos con una aplicación y todo. Para mí, lo mejor, sacar música. Después ya lo otro viene por añadidura, las aplicaciones, el Ear Master y todo eso. Así que sáquense unas músicas. Y después ya casi por el lado opuesto, empiezo a leer y escribir música, que fue cuando entré justamente a sonido, porque esta carrera en la Universidad de Chile tiene ramos musicales también. Entonces ahí yo empiezo a entender un poquito más el tema de la lectura y la escritura, que en la escuela lo tuve, pero muy básico, como todo y toda, yo creo. Y me empiezo a dar cuenta que la lectura te da este dominio rítmico primeramente. Entender realmente la rítmica, yo siempre tuve un buen ritmo, pero como que empiezas a sentir, uy, esto va ahí, va en el contratiempo, va en tiempo fuerte, y eso te cambia la perspectiva un montón. Aunque nosotros nos creamos muy africanos, qué sé yo, pero en realidad, bueno, estamos inmersos en un sistema occidental, ¿ok? Después uno puede intentar hacer todas las variantes posibles y tratar de buscar la identidad de cada ritmo que se va muy por lejos de lo que es la escritura. Pero en principio, esta noción de la rítmica desde la escritura te abre muchas puertas. Y por otro lado, empecé a escribir música. En ese momento empecé a tomar clases con mi maestro, Manuel Calonge. Y empecé a escribir de a poquito y le empecé a agarrar el gusto de escribir instrumentos para los que no tenía idea de cómo, con suerte sabía cómo sonaban. Y empezar a escribir música para otros sin ese tema de tener que tocarlo, sin probarlo en el instrumento. Y me encantó desde ahí que no dejé nunca de escribir música. Y ahí escribí mi primer cuarteto de cuerdas y toda esa onda. Así que siempre he recomendado leer y escribir música, como que te cambia la perspectiva en varios sentidos. Y ahí es donde yo empecé a tocar otros instrumentos. Yo tocaba guitarra, tocaba batería porque mi hermano tenía una batería y me empecé a meter en el piano. Tuve clases de piano por varios años y empecé a encontrar que, bueno, esto de saber, bueno, este acorde se toca así en guitarra y se toca así en piano, me empezó a abrir la perspectiva de una manera tremenda, porque empiezas a ver la música como algo más universal, no tan ligado a tu instrumento solamente y cuadradito ahí. Después me puse a tocar violín y, bueno, otro mecanismo de producción del sonido, otra cosa. Entre medio también, más adelante, me pasé al bajo, estuve tocando bajo fretless, que tiene que ver mucho con la guitarra, pero es otro rol. Entonces, cuando tú empiezas a tocar bajo en un grupo, te das cuenta, bueno, uy, qué labor la del bajista. No es fácil para nada. Estuve tocando batería en un grupo también de blues y, bueno, tocar varios instrumentos
a mí me ha hecho crecer mucho, aunque sea de manera aficionada, muy lento, con calma, pero siempre se recomienda. Y ahí es especial la recomendación del piano, porque este instrumentito, la gracia que tiene es que todo se ve. La teoría se ve, la música se ve más clara, porque bueno, esto es un do y nunca va a dejar de ser otra cosa. En cambio, en la guitarra, es un poquito más complicado, ¿cierto? Y lo último que les quiero compartir es que para mí otra gran transformación como músico ocurrió cuando empecé a hacer yoga o tai chi o en general ejercicios físicos que involucren la respiración. ¿Por qué la respiración? Porque como músico siempre vamos a respirar. Tú tienes un alzar, ¿cierto? Eso va a pasar siempre. Y aparte, el tema de la coordinación con la respiración va a ayudar a que todos tus movimientos sean más certeros, que sean más asertivos y que tengas un pensamiento más lúcido y más claro. Si estás leyendo una partitura y te olvidas de respirar y estás aguantando la respiración prácticamente, no, mal ahí, no va a funcionar. Entonces siempre tienes que tener la respiración como automatizada, ¿cierto? Porque es algo automático, pero educada también, ¿ok? Educada conforme a tus movimientos. Y para eso viene muy bien esa disciplina, como el yoga, en mi caso como el tai chi, que yo hago tai chi hace un tiempo ya y la verdad me encanta, lo encuentro re lindo por varias razones, pero en el caso de la música me influye directamente. Espero que les haya gustado el video, que les sea de utilidad y que puedan también vislumbrar ahí qué es lo que a ustedes les ha servido como músicos, como músicas, qué es lo que los ha transformado y lo podrían dejar acá en los comentarios, así charlamos un rato. Ojo que todo este mes va a ser del crecimiento musical, del crecer como músico. Entonces vamos a abordar varias facetas, vamos a dar algunos tips de organización. Así que bueno, atentos y atentas que nos seguiremos viendo.